De repente, en un abrir y cerrar de ojos, la vida del planeta cambió. De un momento a otro, nos vimos confinados y todo lo que conocíamos como la vida normal cambió. La soledad, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre y el miedo llegaron para quedarse. Fuimos presa del temor y ya ni siquiera podíamos respirar. Vivíamos una nueva realidad y todo se convirtió en un caos. Lo que era importante para muchos, de pronto, perdió su valor. Porque las prioridades cambiaron y por fin nos dimos cuenta cuán frágiles, cuán pequeños e insignificantes somos. Si este es el presente, ¿qué vendrá después? Nadie sabe con certeza. Perdimos la capacidad de decidir, de abrazar, de soñar. Tal vez solo nos queda mirar hacia lo alto, hacia el Altísimo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tantas preguntas sin respuestas. Don Beto, yo lamento decirle que nosotros no podemos esperar a que le salga su concierto. Yo estoy recibiendo instrucciones y mi orden es notificarle que usted tiene que desalojar lo más pronto posible, ¿ok? Don Armando, téngannos un poquito más de paciencia, por favor. Yo tengo una cita para un concierto virtual que tengo. Por favor, yo quiero que le baje un poquito el tono. De verdad, estoy haciendo todo lo posible por cancelarle. Créame que la situación no está fácil como para... No, mire, en su correo ya tiene la carta de desalojo y tiene todos los documentos. Por favor, no haga esto más difícil, ¿sí? Que los lugares oficiales para consultar prácticamente toda la información, tanto de prevención y sobre todo los datos oficiales, se deben considerar en primer lugar a través de su página de internet. También se puede consultar la página del gobierno federal, está dedicada precisamente, así como la página del gobierno estatal. Por fortuna no ha sufrido grandes bajas, esto me refiero en cantidades en relación a lo proporcional a los millones de habitantes que tenemos, lo cual nos pone en un lugar privilegiado dentro del concierto de las naciones, y esto es precisamente por el hecho de que países desarrollados como Estados Unidos, Francia e Italia, y sobre todo en Estados Unidos, que estamos hablando también de una grave crisis que se avecina, al menos 22 millones de desempleados ha creado, y bueno... Pues según sus palabras, sí. Mire, don Armando, definitivamente usted es un inepto. Usted no sirve como administrador. Pero, don Antonio, ¿usted qué quiere que yo haga? Es que, ¿usted qué quiere? ¿Que les ponga una pistola en la cabeza para que paguen o qué? No. ¿Pero cómo me viene a decir que no pudo recaudar los pagos de administración vencidos? Me toca hacerlo a mí, pues. No, es que no se trata que lo haga usted, don Antonio. Ese es mi trabajo. Pero yo no sé si usted ya se dio cuenta que estamos en una dificultad mundial y la gente está en crisis en este momento. Mira, don Armando, no venga con cuenticos. ¿Cómo le vamos a responder a la compañía de seguridad? Estamos debiendo a los celadores. Estamos debiendo a las aseadoras, a los de mantenimiento, a todo el mundo. Estamos debiendo hasta la risa, hermano. No sé cómo diablos le eligieron en la asamblea para este cargo. El asunto aquí es que tenemos que hacer esos pagos como sea y cuanto antes. Vea, mire. Don Antonio, mire. Definitivamente usted no sirve para nada.
Mami. Mi amor. Mami, es que no hay internet. ¿Cómo que no hay internet? Es que no me deja conectarme a mi clase. ¿Y ya intentaste varias veces? Sí, le doy a la red, pero me dice que no hay conexión. Ay, Dios mío. Bueno, yo voy a llamar, a ver qué pasa. ¿Está bien? Sí. Ok, está bien. A ver qué pasa. ¿Por no pago? Señorita, nosotros siempre hemos pagado al día. Tal vez ahorita, con todo el confinamiento, las cosas de verdad han estado tan complicadas que tal vez me he demorado 2 o 3 días en pagar, pero no ha sido más. ¿Aló? Muy buenos días, doña María. Habla con el señor Antonio Alzate, presidente de la Junta del Consejo. Mire, doña María, el motivo de esta llamada es para informarle que usted está con una deuda con el conjunto. Es decir, ¿se va a quedar el niño totalmente solo? Yo entiendo, porque todos estamos pasando por la misma situación. ¿De verdad que a usted no le importa que yo sea una mujer sola con un niño? ¿De verdad? Que tenga buen día. Hasta luego. ¡Ay! Mami. Ay, no, pero ¿quién lo ve? Yo te dije que se iba a caer. Ay, sí, se acaba de ir más lindo. No la pasamos genial. Pero pila se le zafa a usted ahí con Andrés, ¿o yo? Uy, porque la acabo. No, pues nada. Como yo no lo quiero para esposo, mijita. Nos pasamos bien, chao, ya, nomás. Pues sí. Amiguita, ¿qué dijeron del evento, ah? ¿De verdad sí lo cancelaron? Ay, no, China, ¿yo qué voy a hacer? Necesito plata. Tarde. ¿Yo qué voy a saber? ¿Por qué no voy a mirar la cocina? ¿O es que tengo que hacerle todo yo a usted? ¡No! ¿No ve que estoy ocupada? ¡Todo el día ahí! No, yo sí que voy con mi papá, qué pereza. ¡Mire, por ahí cagándome! ¡Saco la...! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? ¡Qué chévere estar otra vez aquí con ustedes, vibrando en la misma frecuencia del amor, de la abundancia, de la prosperidad, de la tranquilidad! Hoy vamos a aprender unos ejercicios para respirar y poder atraer todo lo que necesitamos, todo lo que queremos. ¡Hola, Sandra! ¿Cómo estás? ¡En serio! ¡Wow! ¡Un aplauso para Sandra! ¡Conseguiste novio! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Eres una excelente alumna! Y me lo tienes que presentar. ¡Camilo! ¡Camilo, llevo rato llamando! ¿Dónde está? ¡Camilo! Chico, ¿dónde se metió? Que no contesta, ¿ah? Camilo. Camilo. ¿Aló? ¿Con quién hablo?
Doña Rocío, ¿cómo está usted? Habla con don Antonio Alzate. ¿Cómo está don Antonio? Ay, mire, doña Rocío, pues llamaba para informarle que... Revisando las cuentas, usted está endeudada en 9 meses de administración. Ay, don Antonio, qué pena con usted. ¿Será que me puede llamar luego? Es que tengo un problema aquí en la casa. De verdad que lo siento mucho, pero si usted en las próximas 24 horas no me presenta una alternativa de pago, pues me veré en la obligación, en la penosa obligación de tener que reportarla y pasarla a cobro jurídico. Yo sé, sí, don Antonio. Mire, le pido que por favor me tenga paciencia. No sabe cuánta tristeza me da, cuánto dolor me da, pero... Pero es que es absurdo. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando en el mundo entero? Esa es la historia de todos. Esa es la historia de todos, no solamente en este conjunto, sino en esta ciudad, en este país y en este planeta. Don Antonio, yo soy madre cabeza de familia, soy soltera. Yo no voy a dejar de darle de comer a mi hijo por pagar esto, entiéndame. Bueno, tiene 24 horas para que pase el reporte y ojalá que encuentre al niño. Adiós. Bueno, doña Rocío, que pase buen día. Hasta luego. Camilo no está. Camilo se fue de la casa con Toby. ¿Qué está con usted? ¿Y ese muchachito qué hace con usted? No, señor, usted no tenía por qué llevárselo. ¡Pásemelo! Ya le dije, señor, que yo no tengo plata. Haga lo que quiera. Ya le dije, no tengo. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a sacar de aquí o qué va a hacer? Se lo dije, ¿no? Se lo dije. Ah, ¿usted también me va a molestar a mí? Se lo dije. Usted también me va a seguir molestando. Ya no aguanto más. Olvídese que yo voy a poner un peso más aquí en esta casa. Mientras usted no cambie, yo me voy a dar un peso más. Es más, me voy a ir de aquí. Ay, pero lo que quiera, se está demorando. Váyase, si es que puede salir de acá. No, es que vieras los vecinos. No, se la pasan discutiendo a toda hora. Terrible. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer con esta mujer, Dios. Loco, yo no aguanto más. Don Gerardo, ¿cómo me le va? ¿Con quién hablo? Habla con don Antonio Alzate. Cuénteme, don Antonio. En vista de que usted no ha atendido la solicitud del administrador para... pagar los meses de mora que tiene la administración, pues me veo obligado a llamarlo. A ver si arreglamos este asunto de una vez por todas. Para no tener que pasarlo a un cobro jurídico. No, ¿cómo se le ocurre? Sí, don Gerardo. No, usted sabe que es la situación que estamos viviendo, es ahorita este encierro. Usted sabe que no podemos hacer absolutamente nada. Oiga, y otra cosita, don Gerardo. He recibido muchas quejas de los vecinos acerca de los problemas que usted tiene con su mujer cada vez que se emborracha. ¿Y a ustedes qué les importa? No, esos escándalos ya nos tienen aburridos, señor. ¿Cómo así? ¿Entonces ya no puedo hacer lo que se me dé la gana en mi apartamento? Ah, ¿tengo que pedirles permiso ahorita? No, escúcheme bien. No, señor. No. No, señor. Yo soy el que lo voy a demandar a usted. Le voy a dar 24 horas. Que tenga buen día. No, señor. Ya me voy a levantar. Tengo una reunión ahora, una videoconferencia. Para mirar qué voy a hacer, porque... ahora con este tema de las bodegas, del pago, ay no.
Pero no, solo llamaba a saludarte, saber cómo estabas y voy a tomarme una pasta. A ver si me pongo un poco mejor. Bueno. Ok, amor, tranquilo. Ahora hablamos. Chao. Armando, sí. ¿Usted de verdad solo me está llamando para cobrarme el arriendo? Para serle honesto, usted sabe, pues, escúcheme, usted sabe lo que significa tener 4 bodegas sin funcionamiento. Usted sabe lo que significa para mí que yo no tenga en este momento operación en mis plantas de producción y usted me llama a cobrarme el arriendo de las bodegas. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, la señorita Natalia Soto. ¿Con ella? Señorita Natalia, la estamos llamando del Banco Central. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Es que hemos notado movimientos de gran cuantía en su cuenta. Queremos verificar si usted ha realizado estos movimientos. No, yo estoy en mi casa, yo no he salido. Pero aquí vemos que usted hizo una transacción. Yo no he hecho esa transacción. Y aquí aparece que usted hizo este retiro. ¿Cómo así? Sí, el retiro fue realizado ayer en la noche. No, pero si yo no he salido de mi casa. ¿Está segura que no fue usted? Le estoy diciendo que yo no hice esa transacción. Pues lamentamos informarle que todo el dinero de su cuenta fue retirado. No, no sé, entonces ustedes me tienen que responder, no tengo ni idea. Pero el retiro se hizo. No, ¿cómo así? ¿No está segura que usted no lo retiró? ¿Usted hizo algún pago? Pues... No, que yo le estoy diciendo que yo no hice esa transacción. O alguna compra. O algo así. No, ese era mi sueldo. Yo no lo he sacado. Si ni siquiera puedo salir de mi casa. Lamentablemente, todo el dinero fue retirado. ¿Tiene algún abogado? No, yo no sé. Sí, sí tengo un abogado. Ah, qué bueno. Ya, hablé con él entonces. Ya mismo lo llamo. Nos esperamos entonces. Hasta luego. ¡Ay, no! ¿Cómo está, don Antonio? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, sí, señora. ¿Y usted cómo está? Bien, muchas gracias. Pues aquí revisando con nuestras cuentas y me encuentro con la terrible sorpresa, pues, de que usted no ha pagado la administración en los últimos 7 meses. Pero es que, mire, esto está muy difícil, está complicado. Usted mismo está viviendo esta situación y esta consecuencia. Pues eso es lo que está pasando y no hay nada que hacer. Pero pues ese no es mi problema. Yo sé que no es tu problema. ¿Y si usted en las próximas 24 horas no me presenta una alternativa de pago, me veré en la obligación de tener que reportarla y mandarla a cobro jurídico? Estoy esperando que... me puedan dar un subsidio del gobierno. Con eso yo puedo pagar mi nómina y esa plata que tengo destinada... poder apalancarme para pagarle a usted es lo que más me interesa. Bueno, tiene 24 horas para que me presente una solución. Tengo que pagarle a las señoras de aseo, tengo que pagar servicios. Ok. Hasta luego, don Antonio. De verdad que no quiero hablar más. Estoy hasta acá de que usted me esté cobrando. Viejo Andrés, ¿qué hubo, papá? ¿Qué hubo, mijo? Viejo, qué pena llamarlo hasta ahora, mijo. No, fresco. ¿Qué pasó? No, es que estoy en un problema berraco, hermano. Mire, necesito que me ayude, ¿sí? ¿Y cómo, hermano? ¿Se acuerda del negocio que usted me pintó la vez pasada? Ah, ¿el de la mercancía? Sí. Uy, pero es que ya estamos completos, hermano. Venga, ayúdeme ahí, métame en ese negocio. No, pues es que ya estamos completos, ya está el cupo, mijo. No, es que estamos en la inmunda, mano. Estamos embalados, estoy lleno de deudas. Uy, tenaz. Se me vino todos los servicios, la administración, todo. O sea, me quieren sacar de este apartamento. Uy, de eso, hermano. No, y es que ya se nos está acabando hasta la plata para comer. No, hermano, pues es que
negocia estamos el cupo completo. ¿Y usted tiene el billete? Venga, viejo, yo me consigo ese billete. ¿Pero está seguro, hermano, usted sí tiene ese billete? Sí, yo le transfiero la otra semana, ¿sí? Porque, hermano, no se quede mal, nos metemos en un lío, hermano. Hágale. De una. Pues yo le ayudo con esa condición, hermano. Papi. 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 Ah, ¿qué? Son las 11 de la mañana y tu celular está que suena. Morta, déjeme que estoy trasnochado. Mi hermano y yo también tenemos mucha hambre. ¿Y qué? Vaya, miren a ver qué hacen. Tampoco hay comida. No importa. Además, pues, ¿qué? Hay que tener paciencia, mamita. ¿Qué quiere que haga? Estamos aquí encerrados ya varios meses. No hay nada que hacer. Entonces no exija. No, yo no lo llamo solo para pedirle plata, pa. Pero usted sabe que estoy sin trabajo. Pues mis amigas están en quinto y yo me quedé en tercero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues es que, a ver, quiero hacer un negocio. O sea, a ver si vendo algo por las redes sociales o hago algo en este tiempo porque me da pena estarle pidiendo. Papi, no hay nada de comer, tengo hambre. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Ah? ¿No es que su abuelo no ha consignado? A mí no me pierdo el tiempo. Mire, ¿sabe qué, chico? A mí me respeta, yo soy su papá, ¿entiende? ¿Qué, me va a pegar otra vez? Pues, ¿sabe qué, hermana? No me falta. ¿Sabe qué, chico? Ahora sí. Ahora sé de aquí. ¡Se abrió! Señora, usted se ha pagado cumplidamente mes a mes. Y estos últimos tres meses, pues, ya sabe la situación por la que nos estamos encontrando y nos viene a cobrar y aparte de eso, a decirme... No, a mí no me venga con cuento, señor. ¿Cómo? No. Usted me hace el favor y me cancela a la mayor brevedad posible. Pues no le va a pagar, ¿qué va a hacer? ¿Qué? No, es que no se puede pagar. ¿De dónde y con qué? Ah, o sea que tras el ladrón bufón. Quiero decirle que la ley está a mi favor, señor. Ah, listo. Haga lo que quiera. Muy bien. Es más, aquí lo espero y ¿qué va a hacer? Fuera de que no me paga, ahora usted me amenaza, puede decir que no me va a pagar. Tan atrevido. Muy bien, vas a ver de mí. Aquí lo espero. ¿Ah, sí? ¿Quiere que sepa quién es usted? Hágale. Pues vamos a ver quién es usted, porque yo también quiero que usted sepa quién soy yo. Es que usted aquí no puede hacer lo que le da la gana. ¿A usted quién le dijo? No, señor. Haga lo que quiera. Andrés, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ahora sí, cuénteme qué fue lo que pasó. Uy, hermano, eso se perdió. ¿Cómo así que la mercancía se perdió? No, tenemos que salir volados. No, Andrés, pero ¿cómo me va a salir con esa, mano? Sí, hermano. Ay, no es que nos pillaron, hermano, y tuvimos que salir en pura de allá. Pero si usted me dijo que eso era seguro, que eso era firme. Pues sí, pero
O si no, yo no me hubiera metido, hermano. Yo sin un peso y vea, me tocó rebuscarme ese billete. Uy, hermano, pues yo no sé qué vamos a hacer entonces. No, ayúdeme, Andrés, con eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, no, pues yo no sé. ¿Y cómo le voy a ayudar, hermano? No, que hubiera me estoy llevado. Yo quedé boleteado allá y todo eso, hermano. Entiéndame, hermano, era un riesgo grande. No, yo lo entiendo. Pero usted me dijo que eso era firme, que eso era seguro. Pues sí, pero... Andrés, entonces devuélvame el dinero. No, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo así que no? No, pues yo ya dónde, hermano. Andrés, usted sabe que yo no tengo más plata. No, ah, no, pues es un problema, hermano, pero yo ando a sacar billete, ¿vale usted? No, póngase serio, Andrés, a mí me devuelve ese dinero, porque si no, entonces, ¿qué vamos a hacer? Andrés. No, pues yo no sé. Si usted no me devuelve ese dinero, vamos a tener problemas. Ah, no, pues píntela como quiera, hermano. Ese billete dejo todo allá. Mire, hermano, póngase serio conmigo. Yo con usted no estoy jugando y son negocios, hermano. Pues sí, hermano, pero... Usted no sabe lo que tuve que hacer para conseguir esa plata. Yo no sé, hermano. ¿Me devuelve esa plata, o yo? No, olvídese, ábrase. ¿Cómo así que no? Ay, ¿qué quiere que haga entonces? ¿Cómo así que no? Póngase serio, hermano. Andrés. ¿Aló? ¿Aló? Aló. Buenas noches. Sí. Me habla Isabel Sofía, su vecina. ¿Cómo está, señora? Bueno, señor Miguel Ángel, yo estoy sumamente sorprendida. Me llegó el video de seguridad en el cual, pues usted aparece forjando la puerta del carro. Y me parece sumamente delicado esto que está pasando. ¿Cómo así? Creo que no podemos dejarlo pasar simplemente. Yo quería hablar con usted antes de hablar con las demás personas de la junta directiva. Pues porque esto no puede ocurrir. A ver, un momentico, mucho respetico, señora. Usted me está calumniando. ¿Con qué derecho está llamándome a decirme que yo me robé cosas de su carro? Mire, yo, primero, yo no bajo al sótano porque no tengo ni carro, ¿ok? No hace favor y respeta. No, un momentico. Eso no puede pasar. Y es una lástima con sus niños, que son adorados, pero los actos suyos sí, pues van a traer consecuencias, porque eso no se hace. Mire, señora Isabel. Soy consciente de lo que hice. Le pido que me perdone. No sé qué hacer. Mis hijos están aquí, estamos sin comida, estamos en una situación tenaz. O sea, usted sabe cómo está ahorita todo. Todos estamos atravesando por momentos difíciles. Creo que ninguno de nosotros había vivido una situación como esta. Pero esto no justifica lo que usted hizo. Sí, yo no estoy tratando de justificarme. Lo que yo hice está mal hecho. Lo reconozco. Yo me metí a su carro desesperado porque no tenemos un peso para comer. Estamos aquí en la casa. Me llaman a toda hora para cobrarme. ¿Sí? ¿Me quieren sacar de este apartamento? No es la manera, no se justifique. Muchos aquí en el edificio también tienen hijos, han estado en situaciones críticas, pero eso no les da pie para entonces ponerse a robar. Sí, señora, mire, aparte le digo algo. Mi esposa murió hace unos meses, pues la verdad yo estoy desesperado. No tengo trabajo, no tengo cómo responder por ellos. Pero yo le pido que me haga el favor y tenga un poquito de misericordia. Mire...
Hágalo por mis hijos. Porque si usted me mete a la cárcel, si usted me demanda como me está diciendo, yo, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Señor Miguel Ángel, Dios existe. Y de la justicia divina, nadie se puede escapar. Le pido que me perdone de verdad. Le pido que me dé otra oportunidad. Por favor, no haga eso, ¿sí? Pídale perdón a Dios. Yo no sé si usted cree en Dios, pero Dios existe. Yo soy consciente que yo debo buscar de Dios, yo soy consciente que debo cambiar. Yo creo que por eso es que me pasa lo que me pasa. Yo creo que por eso es que estoy viviendo lo que estoy viviendo. Arrepiéntase. Arrepiéntase porque lo que usted hizo no está bien. Por otro lado, señor Miguel Ángel, le doy hasta el día de mañana para que usted me traiga aquí a mi apartamento lo que hurtó. Bueno, doña Isabel. Hasta luego. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Hace mucho rato que no te veo conectada a nuestro grupo de oración. Me tienes muy preocupado. ¿Sabes? El Señor puso en mi corazón regalarte esta palabra. La encuentras en 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Bueno, Nata, recuerda que siempre cuentas conmigo. Estoy seguro que vamos a salir de esta juntos. Te mando un abrazote. Presidente de la Junta del Consejo. Don Antonio, ¿cómo está? Ay, no sabe cómo me entristece tener que hacerle esta llamada, pero es que no me queda de otra. Usted sabe que yo aquí cumplo órdenes. Mire, lo que pasa es que estoy mirando acá las cuenticas que me encuentro que usted debe 6 meses de administración. Mire, don Antonio, le pido que me dé un plazo, por favor. Es que el accidente y el entierro me... Sí, mire, yo entiendo lo del accidente, yo entiendo lo del entierro, yo entiendo todo eso. Y no sabe cuánto lo siento, pero pues aquí la situación es otra y usted sabe que negocios son negocios. Don Antonio, yo estoy haciendo todo lo posible por conseguir. Y el asunto es que si usted no me presenta una alternativa de pago en las próximas 24 horas, lo vamos a tener que ver en la penosa obligación de tener que reportarla y pasarla a cobro jurídico. Sí, señor, yo voy a hacer todo lo posible por solucionar. Entonces quedo pendiente de usted, ¿listo? Bueno, que tenga buen día, hasta luego. Bueno, que esté muy bien. No más, ya no puedo más. ¿Ya qué más falta? Ya no puedo más. Doña Marta, son 3 meses de retraso. Mire, yo entiendo. Llevamos 3 meses de encierro, la situación está muy complicada, pero entienda que yo tengo responsabilidades económicas. Si yo no cancelo ese dinero, también me voy a ver perjudicada. Sí, señor, yo soy consciente que si yo no le cancelo, yo me tengo que ir de acá. No se preocupe por eso. Me lo ha recordado muchas veces y ya lo tengo muy claro. Bueno, que esté muy bien. ¡Ay, cómo friega! Mire, señorita Maldonado, definitivamente no juegue más conmigo. Tiene usted 24 horas. Escuche bien. Tiene 24 horas para que me presente un plan de pago. Y si usted no lo hace, usted me tiene que desocupar. ¿Don Antonio? Pero don Antonio, si apenas han pasado 2 meses. No, señorita, no me venga con ese cuentico a estas alturas de la vida, que todos me salen con ese mismo cuento. Pero don Antonio, no me vea la cara de estúpido. No, señorita, no puedo darle más plazo. Y queda usted advertida. Tiene 24 horas para solucionar. De modo que mire a ver qué hace, pero necesito esa plata inmediatamente, señorita. Hasta luego. Thank you.
Es que yo quiero que lleguemos a un acuerdo con este pago. ¿Cómo le voy a presentar un plan de pago si no sé si puedo pagarlo o no? Lastimosamente me tocaría pasarlo a cobro jurídico. ¿Pero cómo que cobro jurídico? Si nunca antes nos habíamos atrasado. El consejo se reunió y tomó la decisión que todos los inquilinos que estuvieran en mora respecto a la administración deberían ser reportados y pasar a cobro jurídico. Mire, esto es absolutamente inaceptable. Por favor, doña Catalina, entiéndame. Es mi trabajo, es mi responsabilidad. Pero es que son las normas del conjunto. Pues las normas del conjunto deberían cambiar. Y mucho más teniendo en cuenta la situación. Mejor dicho, llame a mi esposo y entiéndase directamente con él, por favor, ¿sí? No. Yo prefiero entenderme con usted, doña Catalina. Yo con ese señor no. Bueno, voy a hablar con mi esposo y miramos a ver si podemos pasarles una propuesta. Sí, señora, usted me pasa la propuesta y yo con mucho gusto la saco de la lista de los deudores. A ver, un momento, Natalia, ¿cómo así que usted la llamó a don Antonio y que si se quería ir se puede ir, pero que tiene que dejar sus cosas? ¿Cómo así? Sí, yo sé que le debo esa plata, pero... Pero a mí se me hace que ese señor tiene algo oculto. Déjeme, yo reviso acá una cosa. No me gusta su actitud. Algo pasa. Usted debe 4 meses en este momento. Eso por un lado. Segundo, los procesos de embargo no se manejan de esa forma. Hay todo un marco legal para eso. Algo está haciendo, a mí no me cuadra. Quédese tranquila, que esto tiene una vía legal. ¿Usted viera cómo me trata cuando me llama? ¿Que por ley no me puede sacar? Sí, yo sé que él le está hablando a usted directamente y yo sé que lo está hablando de una forma muy amenazadora, pero mire... Eso tiene que salir a la luz, no hay nada que hacer. Dale, mire, como le estaba diciendo a todos, yo creo que ese es el momento para buscar a Dios. Ay, don Armando, no es por nada. Pero ¿cuál Dios? Sí, yo sé que usted tiene buena actitud y usted quiere buscarlo, pero dígame a mí. ¿Cuál Dios? ¿Dónde está? Toda la noche con una taquicardia y un dolor en el pecho durísimo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Dios? Necesitamos orar, necesitamos pedirle que nos ayude. Ay, no, mire, ¿sabe qué? Yo le digo la verdad a don Armando. Lo que tenga que salir a la luz, solamente él puede sacarlo. Mire... Don Armando, está bien. Es verdad. Sí, vamos a orar todos. Es lo que podemos hacer. Sí, yo sé. Es lo único que podemos hacer, orar, porque ¿qué más? Bueno, mejor dicho, ¿sabe qué, don Armando? Está bien, reconozco que solo Dios puede salvarnos de esta. Cuenta conmigo. Bueno, Natalia, gracias. Ok.
amiga, ¿cómo estás? Bien, pues... la verdad es que yo estaba llamando para molestarte. Pues es que imagínate que me llamó el administrador de aquí, de donde vivo, y... ese señor me llamó para cobrarme el arriendo y yo sinceramente no tengo con qué pagarle. Sí, no, amiga. No, y es que tras del hecho tengo la nevera vacía, no tengo nada en las alacenas. Créame que para mí también esa situación es muy difícil. Yo estoy entre la espada y la pared con todo eso. Lo único que nos queda es orar, buscar a Dios y pedirle que nos ayude en medio de todo esto. Le agradezco muchísimo. Muy amable. Bueno. Bueno, que esté muy bien. Gracias. ¿Aló? ¿Qué hubo, pues, Vicente? My president. Qué placer saludarlo. Pues ahí de las llamadas. Pues eso era lo que tenía que hacer, llamar a la gente. ¿Pero usted sí cree que eso dé resultado, hombre, Vicente? Mire, este no es el momento para... ponernos a preguntar si es correcto o no es correcto. Lo correcto es conseguir dinero. Mire la situación como está. O es que usted no necesita dinero. Es que la situación de toda esta gente es muy dura, muy difícil. La situación de todo el mundo es dura. ¿Cómo es su situación? ¿Cómo es la mía, hombre? Ay, yo no sé, Vicente. Las cosas no están fáciles y tenemos una gran oportunidad. Tenemos que convertir esto en una oportunidad para los dos, hombre. Pues sí, yo sé que nos va a quedar plata, pero... pues es que no todo en la vida es plata, hombre. Pues el trabajo que toca hacer, mi querido presidente, que la gente se sienta presionada para que pague. Yo confío en que no me estás metiendo en un lío. Hombre, mire, nadie nos va a pillar si hacemos las cosas bien. O sea, si usted hace las cosas bien y yo las hago bien, nadie tiene por qué pillarnos. Deje los nervios, que usted ya me pone nervioso a mí también. Bueno, Vicente, quedo pendiente. Espere mi llamada y esté tranquilo, ¿sí? No se preocupe. Sí, espero su llamada. Bueno, cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Doña Carolina, qué pena con usted que tenga que pasar por todo esto y... solamente quiero preguntarle, ¿qué fue lo que le dijo don Antonio? Mire, don Armando, yo realmente le quiero decir algo y es que... yo no sé qué manejos está teniendo don Antonio con los dineros de la administración. Yo pienso que hay malos manejos, no sé. ¿Y usted por qué lo dice? Yo siento algo y tengo que decírselo y es que... hay algo. Doña Carolina, mire, yo... para serle honesto, pues mis funciones son muy limitadas en la compañía. Yo me limito única y exclusivamente a administrar el edificio, a velar que los servicios se cumplan, que los pagos se realicen. Más allá de eso, pues yo no sé qué malos manejos pudieran haber. O sea, yo no tendría cómo sospechar eso. Realmente, don Armando, mire, yo quiero agradecerle porque usted ha sido muy correcto. Usted se ha dedicado a mantener las cuentas en orden, pero yo sigo insistiendo que hay algo que no me cuadra. Carolina, yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita es orar. Sí. Oremos para que Dios saque todo a la luz. Eso es lo que podemos hacer en ese momento. Vamos a buscar a Dios, vamos a pedirle ayuda y... si hay algo oculto que tiene que salir a la luz, así como usted lo dice, pues Dios es el que puede destapar eso. Yo estoy pendiente y le agradezco muchísimo por su preocupación y por su llamada. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Yo quiero que tú le preguntes si don Antonio también se comunicó con ella. Por supuesto, Cata. No te entiendo perfectamente. Voy a hablar con él, no te preocupes. No, esto no puede pasar, Cata. No, olvídate. El señor Antonio se está tomando atribuciones que no le corresponden. Incluso me amenazó con enviarme a cobro jurídico. No, es que esto no es así. Olvídate de que un día me dio por llamar a los arrendatarios y decirles quién sabe qué cosas. No, un momentico. Nosotros jamás nos habíamos atrasado. ¿Qué es esa actitud de este señor? Bueno, y no solo eso. Acaba de llegarme una circular diciéndome que van a sugerir un cobro extra por mantenimiento del edificio. Imagínate en esta época. No, olvídate. Vamos a recurrir a la parte legal. Entonces, por favor, envíame el correo. Envíame el correo con todo lo que él te dijo en la llamada, por favor. Hay algo extraño. Mira, el edificio nunca había tenido un déficit y ahora lo tiene. Ya tengo acá otros impresos. Porque no, olvídate. Eso no puede pasar. Bueno, Cata, nos hablamos, ¿te parece pasado mañana? Por supuesto que sí. Perfecto.
Cuando yo hable con mi vecino, te llamo. Tranquila, Cata. Confiemos en Dios. Sí. Bueno. Esperemos que no sea nada. Bueno. Un abracito. No te preocupes. Que estés bien. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao, chao. A ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado. Porque en ti he puesto mi esperanza. No permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Protege mi vida, rescátame. No permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Es que imagínese que decidí tomar la vocería, pues en representación de los inquilinos y de los propietarios, para que así a usted no le esté llamando todo el mundo, sino que se puedan entender conmigo. Y pues yo le transmito a usted lo que ellos me han dicho, ¿le parece? Doña Isabel, mire, yo entiendo todo lo que usted me está diciendo. Créame que lo entiendo. Pero usted también tiene que entenderme a mí. Yo soy un empleado de esta empresa. Yo no puedo salirme de las normas para hacer una cosa de estas, por favor. Pues es que me imaginé que usted debía tener mucho trabajo en este momento. Y pues esto que está pasando con don Antonio es bastante delicado. Parece que era la manera como de darle un orden, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé usted qué piense. Es que, doña Isabel, yo no le estoy debatiendo eso. Usted tiene toda la razón. Y en este momento, el edificio necesita una vocería aparte de la mía, porque yo soy el administrador. Y me parece espectacular que esa vocería la haya tomado usted. Sí. Pero nosotros no podemos, en un asunto tan delicado como estos, tropezarnos. Si vamos a hacer esto que usted está diciendo, tenemos que hacerlo apegados a la ley. Claro, claro, don Armando, entiendo. Bueno, sí, los propietarios, los arrendatarios se han puesto en contacto conmigo. Han recibido muy bien la sugerencia, pues, de estar orando por toda esta situación, pero bueno, a mí me parece que debemos ir un poco más allá, ¿no? Pues porque está bien que oremos, pero bueno, la parte legal también nos cubre y lo que está haciendo don Antonio, pues está mal. Otra cosita que quería comentarle, que estaba yo pensando, bueno, hoy en día uno de los medios más efectivos son las redes sociales. Y bueno, yo tengo un primo. Él nos podría ayudar perfectamente. Y podríamos, pues, salir allí a denunciar este caso. No, doña Isabel. O sea, doña Isabel, ¿cómo se le ocurre usted que nosotros en este momento salgamos a las redes sociales a publicar esto, por favor?
Bueno, no, fue algo que se me ocurrió y se lo quería plantear a usted. La verdad, eso de las redes sociales no lo he hablado con nadie más. Si publicamos esto en redes sociales, les vamos a dar la ventaja a ellos para que se larguen o para que puedan cubrir todas las porquerías que han estado haciendo. No podemos hacer eso. Yo lo que necesito es que ustedes me den tiempo para investigar, para averiguar, para meterme y saber qué es lo que está pasando. La asamblea tiene que saberlo también. Sí. Pero yo no le puedo llegar a la asamblea con un chisme. Por favor, ayúdeme con eso. Ayúdeme a que toda la gente en el edificio sea lo más discreta posible con este asunto. Si tienen algo que informar, que se lo informen a usted y que usted me lo informe a mí. Pero hasta que no tengamos pruebas de todo esto, hasta que no tengamos toda la información, no podemos hacer nada, y menos salir a las redes sociales. Pues por favor, hable con toda la gente que no vayan a salir a las redes sociales con esto. Sí. Bueno, don Armando, entonces quedo muy atenta. ¿Le parece bien si hablamos en 2 días a ver qué ha pasado con el tema? Sí, señora, voy a hacer todo lo posible. Que esté muy bien. Don Antonio, ¿cómo me le va? Le habla Isabel Sofía, del edificio. ¿Cómo está? Señora Isabel, ¿en qué puedo ayudarla? Bueno, don Antonio, quería hablar con usted un par de cositas, si me permite unos minutos de su tiempo. Pues si no se demora mucho. Sí, señora, claro que la puedo atender. Bueno, pues le cuento que estoy sorprendida, ya que he hablado con varios de los arrendatarios de acá del edificio y me he llevado la sorpresa de que usted, don Antonio, les ha estado llamando en un tono un poco, como dijéramos, amenazante, puede ser, respecto al atraso del pago de la administración. ¿Cómo así? ¿Usted de qué me está hablando? O sea que me sorprende, señor Antonio, porque no está dentro de sus funciones. No, señora, usted está muy equivocada. Don Antonio, yo le llamo para decirle que me voy a poner a la cabeza de esta situación. ¿Ah, sí? ¿Y quién la nombró vocera? Estoy tomando la vocería de parte de todos los arrendatarios para tratar este asunto. No, señora. No, señora, yo estoy cumpliendo con mi deber. Sí, don Antonio, entiendo perfectamente, pero es que hay un conducto regular para hablar las cosas y pues nosotros siempre nos entendemos es con el señor Armando, no con usted. No, doña Isabel, a mí me da mucha pena con usted. Claro. Pero no se meta en lo que no le importa. No sé, nadie la ha llamado. Permítame un segundo. No. Me sorprende mucho su actitud y las palabras que está usando con los arrendatarios. Yo creo que esto es mejor llevarlo por la vía legal. Haga lo que quiera, es que yo estoy haciéndolo también en representación de la Junta y el abogado de la Junta me dijo que podíamos hacerlo. No, un momento, don Antonio. Usted no puede tomarse aquí atribuciones que no le corresponden. Simplemente estamos cobrando algo que nos están debiendo. Eso es todo. Lo que usted está haciendo no está bien. Y yo creo que usted lo sabe. Bueno, pues yo hablaré con mis abogados. Estoy reuniendo toda la información de parte de los arrendatarios, de parte de los demás propietarios. Miremos a ver qué va a pasar con el tema legal. Bueno. Es que yo no lo estoy haciendo por mi cuenta propia. El mismo abogado me dijo que yo podía hacerlo. Me parece una postura muy dura de su parte. No, pero ¿por qué? Su postura, la verdad, me sorprende muchísimo. Pues haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Don Antonio, mire, como le digo, nos vamos a entender entonces por la parte legal. Sí, yo también tengo el respaldo de la ley. La justicia está de mi lado. Porque yo no estoy haciendo nada ilegal. Pero no está bien su postura. Las cuentas están claras. El abogado de nuestro conjunto está llevando las cuentas de todo. Yo lo estoy haciendo es asesorado por él. Pero doña Isabel, entienda. Tenemos que pagar servicios, tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar luz, agua, teléfono. ¿Y dónde va a salir esa plata? Don Antonio, eso era todo. Le agradezco mucho por su tiempo. Que esté muy bien. ¿Aló? ¿Qué hubo, pues, Vicente? My President. ¿Qué hay de nuevo? No, hermano, aquí metido en un problema el macho. ¿Escucho tenso? No, imagínese. Que la vocera de Acción Comunal, esa señora Isabel, me llamó a amenazarme. Ay, hermano, no le coma el cuento. No, yo no quiero más estar en ese asunto. ¿Cómo así? ¿Ahora se me va a correr usted? Hermano, si los dos estamos metidos en esto hasta el cuello, ¿cuál es el problema? Usted sabe que eso es ilegal, hermano. Hombre, ¿cómo va a ser ilegal si lo estamos haciendo bien? Ilegal y si se dan cuenta que lo estamos haciendo mal.
Pero no se me asuste, que es que usted se asusta y me pone nervioso a mí, hombre. Pero Vicente, es que usted sabe que el dinero fácil es un problema. Pero si usted está más involucrado que yo. No, yo me quiero ir para mi pueblo, hermano. Yo quiero renunciar a todo esto. Yo me quiero ir a mi casa. Usted está como los barcos que se están hundiendo. Las ratas son las primeras que se salen. No me va a dejar a mí solo en esto, hermano. Qué pena con usted, pero no me va a aguantar eso. Yo no quiero seguir haciendo cosas ilícitas. Eso es muy grave lo que usted me está diciendo. Pues haga lo que quiera, ese es su problema, Vicente. Pero la verdad, yo no quiero más. Entienda que usted está más untado que yo. No es que usted la cara visible de esa comunidad. Ese conjunto, usted es el presidente. Entonces usted está más metido que yo. Absolutamente no. Absolutamente no. No cuente más conmigo para eso. Dígame, ¿qué va a hacer? Porque vuelvo y le digo, si yo me hundo, usted se hunde y yo me lo llevo. ¿Cómo así? Entonces dígame, ¿qué va a hacer? No, señor. ¿Cómo así? No, señor, es que yo estoy haciendo lo que usted me dijo que hiciera. Hombre, está hablando con un tipo mayor. El problema es suyo y el problema es mío porque usted está más untado que yo. Vuelvo y le repito, usted es la parte visible de este asunto, hombre. No, señor, usted a mí no me amenace. Mire, hermano, yo no lo estoy amenazando. Porque si usted me amenaza, yo voy y lo denuncio también. Yo no amenazo a nadie, yo voy es ejecutando la vaina. Yo hablo con la policía y le digo que usted fue el que me dijo. ¿Y cómo me va a denunciar? ¿Acaso qué tiene usted contra mí? ¿Qué pruebas tiene, pues? Vicente, ¿a usted se le olvida que estos teléfonos graban? ¿Usted cree que yo soy tonto, idiota o qué? Pues yo sé que los teléfonos graban, pero... Usted no me puede grabar sin que yo sepa, eso es ilegal. ¿Quién le va a creer? Sí, señor. Yo tengo todo grabado. Y lo puedo presentar como una prueba en contra suya. De modo que hagámonos pasito, mijo. Usted a mí no me amenace. No. Vuelvo y le digo, yo no me voy a hundir solo. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Yo renuncio, yo me voy. Hasta luego. ¿Aló? ¿Qué más, don Antonio? ¿Cómo le va? Don Armando, buenas tardes. Decirle que quiero renunciar a mi cargo de presidente. ¿Cómo que va a renunciar? ¿Usted no puede renunciar? Claro que sí. Claro que yo sí puedo renunciar. A ver, don Antonio, usted no puede renunciar y menos usted va a renunciar ante mí. Si usted quiere renunciar, si es eso lo que quiere... Es ante la asamblea, es a ellos. A los que usted debe presentarle su renuncia. Pero además de eso, usted tampoco puede irse, usted tampoco puede renunciar. ¿Cómo así que no puedo? Mire, don Antonio, usted tiene que responderle mucho a la asamblea y no solamente a la asamblea, a la justicia también. ¿Cómo así? ¿Usted de qué está hablando? Si es que usted piensa que yo nunca me iba a dar cuenta de lo que usted y el abogaducho ese han estado haciendo. No sé de qué está usted hablando. Si estoy viviendo en un país libre y yo puedo hacer lo que quiera. No, usted sí sabe muy bien de lo que estoy hablando. Usted lo sabe muy bien y va a tener que responderle a la asamblea por eso, a la justicia también. Y tenga por seguro una cosa, don Antonio. Yo tengo todo, absolutamente todo documentado. Y estoy dispuesto a aportar toda la información que tengo ante la justicia y ante la asamblea. Así que mejor es que esté preparado. Mejor que se busque un abogado que sí sea buen abogado, no el abogaducho de ese amigo suyo con el que usted ha estado haciendo todas estas fechorías todo este tiempo. No, señor. No, es que yo no estoy haciendo nada ilegal. Pero yo lo único que estoy haciendo es cobrando, haciendo el trabajo que usted no pudo hacer, señor. Don Antonio, mire, esto se puede hacer de dos formas. De una forma fácil o de una forma difícil. En este momento usted ya está untado. Pero lo mejor que puede hacer usted, por usted mismo, es colaborar con la justicia y colaborar con nosotros. Ese es el consejo que yo le puedo dar en este momento. Mire, don Armando, yo no quiero tener problemas con usted ni con nadie. Haga lo que quiera, yo renuncio. Hasta luego. Es necesario que con más diligencia atendamos las necesidades de nuestros semejantes. ¿Será que podremos seguir ocultando nuestra indiferencia? ¿Cómo escaparemos si no nos cuidamos el uno al otro? Algunos que viven su nueva realidad saben que cuando llegan las pruebas no les queda más remedio que cambiar de bando. Aunque este sea errado, se tranquilizan en su nueva condición y se calman al saber que el tener una mejor forma de vida pueden superar sus grandes errores. Todos buscan una salida. Algunos se apoyan en sus propias teorías, en sus propios conocimientos. Otros se encierran en sí mismos y entran en desesperación. Pero muchos encuentran respuesta en el espíritu y pueden sentir la esperanza de un futuro mejor, porque pueden ver la luz al final del túnel. En el corazón humano se ha escondido el egoísmo.
Pero en la mayoría de los casos, cuando llegan situaciones complejas, renace el amor y la unidad en él. La compasión, la misericordia y el apoyo de unos a otros nos deja ver que es la única forma de sobrevivir. La incertidumbre aqueja a todos sin importar nuestra raza, nuestras creencias o condición económica, idioma o nacionalidad. En esto nos encontramos que todos somos hermanos y nos necesitamos. Unirnos debe ser un fin común, donde reine el amor de Dios. Si lo hacemos, encontraremos las respuestas a nuestras inquietudes. Solos no lo lograremos. Avancemos para llegar a ese punto donde encontremos el apoyo mutuo, donde podamos ayudar a todos. Porque juntos lo lograremos y sobreviviremos a la adversidad. Porque sí hay un futuro, sí hay un mañana mejor. Erradiquemos de una vez por todas nuestro egoísmo y la autosuficiencia. Dejemos a un lado nuestros propios deseos, porque estos solo alargarán el oscuro desierto que estamos atravesando. Usemos ese potencial creativo y nuestra capacidad para salir a flote. Solo necesitaremos nuestra buena voluntad y nuestro mañana estará lleno de esperanza y de luz. Luchemos por este sueño y tengamos un mundo mejor, y nuestros hijos volverán a sonreír. Correrán juntos felices y libres como lo fuimos nosotros. Los veremos disfrutar esta hermosa creación que nos regaló el Supremo, el único que nos ha amado con amor eterno, el que ha prolongado sobre nosotros su misericordia, el que nunca duerme por cuidarnos, está de nuestro lado. Su ayuda es extraordinaria y muy poderosa, es constante y fiel, conoce el futuro y nos puede ayudar a escribir uno nuevo. Porque ese ha sido su sueño desde el comienzo de la creación. Ese es Dios. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber atendido esta convocatoria. Vamos a hablar de unos temas muy, muy puntuales. Yo sé que su tiempo, pues, es muy valioso. Nuevamente, gracias por estar aquí. Y bueno, nos acompaña entonces don Armando, nuestro querido administrador. Entonces, en este momento le cedo la palabra a él. Muchas gracias a todos. Gracias por esta reunión. Bueno, primero que todo, tengo varias cosas que informarles. La asamblea del edificio ha recibido todas las pruebas y todas las evidencias que hay. Y en este momento, la asamblea y yo hemos reportado todo ante las autoridades. Les puedo informar que el abogado Vicente Valdés ha sido acusado y capturado. Su proceso está en manos de las autoridades.
Asimismo, quiero confirmarles que el señor Antonio Alzate también ha sido acusado. Las denuncias se han instalado, pero desafortunadamente él en este momento se encuentra prófugo de la justicia, aunque contamos que en las próximas horas él sea capturado y se ha puesto a disposición de la justicia. La asamblea del edificio está totalmente consciente de las actuaciones de este par de personajes y estamos convencidos de que la justicia hará su trabajo. Yo quiero agradecerles a todos por creer, por tener fe, por unirnos en oración en torno a todo esto. Y solamente quiero decirles que el mismo Dios que ha permitido que en este momento esta situación tan difícil para todos se haya solucionado y que ustedes puedan seguir conservando sus viviendas. Ese mismo Dios es el que nos va a sacar de todas estas dificultades y de toda esta circunstancia que ha afectado al mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias porque tú peleaste por nosotros.